primeras palabras, como no puede ser de otro modo, son de agradecimiento al Ayuntamiento de Cáceres y a toda su corporación municipal por haber pensado en nosotros a la hora de conceder la más alta condecoración de esta ciudad. Este reconocimiento, procedente de la Administración más cercana a los ciudadanos, no hace sino premiar y confirmar que nuestro esfuerzo por acercarnos a la ciudadanía, a la que servimos y de la que formamos parte, produce sus frutos, al tiempo que nos anima a seguir participando en cuantas actividades de todo tipo nos sea posible. Porque el centro es algo más que una instalación militar. Es una institución íntimamente ligada a la ciudad y a sus vecinos. Ha sido un trampolín para dar a conocer Cáceres al exterior, para generar lazos con miles de personas que se han formado en sus campos de entrenamiento. Enhorabuena a todos por el resultado que ha tenido tanto esfuerzo. Ahora sabemos que gracias a ello, a este cumpleaños, le van a seguir muchos más. Hoy, además, somos testigos de una nueva muestra de cariño de los cacereños al CEFOT, que recibe el máximo reconocimiento que otorga la ciudad. Vuestro reconocimiento, el reconocimiento de Cáceres a la formación, a las Fuerzas Armadas, el cariño y la vinculación con esta institución que quiere a Cáceres, porque Cáceres le quiere a ella, es algo que a mí como ministro de Defensa y representante del Gobierno me llena de orgullo, de honor, de satisfacción y de esperanza.